Voy a subir a 50 hoy. No mientras esté en el poblado. No puedo hacer eso aquí.
Volví, déjeme mirar. Yo miro algo que creo que puse. Creo que el título está mal, creo, no soy muy seguro. No, está bien. Es el 29. De hecho, está bien. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Tengo el maná necesario. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso.
Está hecho como para un rey. Úsalo bien. Sí, sí, tengo de todo. Tiene la bendición de Akarat. Todavía no. Tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Necesario. Necesito tiempo para eso.
Todavía no. Sin maná, otra vez. Me quedé sin maná. No.
Necesito tiempo para preparar eso. Estábamos preparados para enfrentar a los demonios, fortalecidos contra los moradores del infierno. Lo que encontramos fue infinitamente más aterrador. Las criaturas que hallamos, creo que fueron humanas alguna vez. Pero en ese momento, eran como animales voraces, hambrientos de carne. Carne caliente y humeante, consumida directamente de los huesos de seres vivos. Huimos. Pero siento que nos persiguen. Tienen ganas de más. Todavía no. Todavía no. Necesito más tiempo. No tengo el maná necesario. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Necesito más tiempo. Todavía no. Todavía no.
¿En qué puedo ayudarte? Bendición de Akarat. Nos volveremos a ver. Está cerrado. Tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Me quedé sin maná.
¿Cómo? A ver. Recuerdos. Recuerdos que jamás volverán. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Me quedé sin maná. Todavía no. Me quedé sin maná. Todavía no. No. Necesito tiempo para preparar. Me quedé sin maná. Todavía no. Me quedé sin maná. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. 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 Sin maná, otra vez. Necesito tiempo para preparar eso.
¿Cómo? Sí, eso está diciendo yo y mamita que quedé rato, ya lo extrañaba. Puedo desarmar eso. Jamás vi algo tan bueno. Vuelve si necesitas la forja. Buen viaje.
A menos de que no como así que le den una cosita y me gusta mucho. Ah, botas que vamos a combinar. Esquina, tipo que lo van olvidando. Pero el problema es que lo olvidan una botica o que no se puede olvidar. Se manda un poco de la botica. No se puede olvidar la botica. Papi, ¿no? Cuando me espere, me compró una cinta roja. A mí me chocó. ¿No me da esa roja actual? Porque es que si es brujo, vale, pero no tiene que comprar. No puedo hacer eso aquí. Necesito tiempo para eso. No.
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Tengo poco del preciado maná. Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. No tengo el maná necesario. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Todavía no.
Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para preparar eso. Sin maná, otra vez. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
no. Mis bolsas están llenas. ¿Necesitas trabajos en acero? ¿Reparaciones? Todavía no. Necesito tiempo para eso. Thank you.
Necesito tiempo para preparar eso. Papi, gástese ese para el plástico. Eso es para. Este es para. Para pantallitas y lentes. Este también sirve para pantallas, pero también sirve para plástico. ¿Necesitas trabajos en acero? ¿Reparaciones? Esta habilidad está buena, la voy a usar. Me cura un escudo que me protege, quema a los que están alrededor y me cura un 50% de la vida perdida. O sea que si tengo la mitad de la vida, me recupera el 25%. Si digamos tengo 50 de vida, me de 175. Bien, me gusta, bueno. Está bueno este escudo. Estaba usando el de hielo, pero el de hielo me da un escudo un poco más fuerte, pero no sé, creo que el de jueguito me gustó más. Porque puedo generar más daño, el de hielo no. El de hielo es más protector. Que absorbe el 30% de tu vida base. La lluvita se va a ver si está activa.
Un 5% de daño que inflige se suma a su barrera. Ya, si es que es más defensivo el de ella. Necesito tiempo para preparar eso. No sé cómo cree que se quitan las almohadillas a Tom. No sé, papi. Toca mirar. La mía sí sé cómo se quitan porque... Ahí sí no sé cómo se quitan. Necesito tiempo para preparar eso.
tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
Puedo desarmar eso. Primero Carlo, ahora Lía. Hay algo allá afuera matándonos y nadie hace nada. Si quieres que haga algún trabajo, comencemos. Muy bien. Sigue intacto. Thank you.
No mientras esté en el poblado. Sí, papi, ya descubrió cómo quitarlos. Los cosos. A ver, yo me era. Ya le he hecho un pequeño ojito. Hace mugre más difícil. Yo siempre intenté, pero... Debe tener unas grapitas ahí. Estoy mirando a ver si tiene... Ajá, si tiene. Sí, es que ya de tener... Está mirando si tenía los cositos. A ver si escuchó. Es que como nunca se han abierto. Sí, entra. Tampoco hace lo duro para no reventarlo y ya después con el tiempo. Entonces más los quite, más... más fácil se van saliendo. Eso, ya. A ver si tiene clavecita. Aquí falta uno. Se lo... Puede ser parecidos a los míos. Sino que esos tienen es agarrar, yo miro, lateral. Entonces salen es, si por ejemplo este está suelto, si jalo hacia aquí, o esa punta de presión, o hacia adentro. Yo miro si está aquí, hacia adentro o hacia afuera. No, eso sale de esa punta de presión. Estoy viendo. Parecía como con agarre. Problema de tener la uña muy corticos. Si es que tiene un agarre chiquitico hacia afuera. Yo miro como así. Esta es la posición que me gusta a mí porque hago fuerza para acá. Aquí está el desliz para al meterlo sea más fácil. Sí, porque es que tenían que quitarse ahí porque como vea que no hay tornillos por fuera para abrirlo. Este cuerito es lo más... Ah, no, pero aquí está cosido. No hay nada. Vea, es más fácil meterlos porque tiene el cosito para deslizarse. Ahí nos puede limpiar más fácil. Un evento. ¿Se acuerdan de la que no me fue por un público? Así que no me fue por un público.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Te bendigo. Todavía no. Todavía no. No lo habría logrado sin tu ayuda. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito
tiempo para preparar eso. Son más difíciles de quitar a mugre. Porque eso ahí es grasa. Eso aparte que es piel de uno muerta, se combina con la grasa y va generando ese mugre. Ya te digo yo, las veces que intenté limpiar esa mierda en estos me cansé. De pronto puedo intentarle con el cosito ese jabón de cocina que es para la grasa. Que de pronto eso sí lo puede limpiar. Que hay cosas hechas específicamente para remover grasa. Porque es que la grasa, papi. Mira lo de la esencia. ¿Qué es? Aceite. Pero igual sí. Sí. Sí, pero pues diferente, pero sí. Por ejemplo, la diferencia. Y yo eso lo busqué una vez. Diferencia entre aceite y grasa. La grasa se diferencia de los aceites de su grado de solidificación a temperatura ambiente, ya que en estas condiciones el aceite se encuentra en estado líquido, no cristalizado, mientras que la grasa se encuentra en estado sólido. Se vuelve un sólido más rápido. Y por eso se generan esos cosas. Cuando se le hace así con la uña, eso se saca como mugre y eso es más solidificado. Cambia esa esencia, ¿eh? Usted ve esencias ahí dentro de este vaporizador y llevan hace tiempo ahí metidas y siguen ahí en estado líquido. Ah, pero se seca mucho tiempo, se demora para solir. Líquido, líquido, o sea, si es la esencia sol, te mantiene mucho tiempo. Sí. Esencia, pero si hay mugre, quemado, y otros componentes. No. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Mejor si sirve ese líquido, el de la cocina. Necesito más tiempo. No lo habría logrado sin tu ayuda. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. ¡Nos atacan! Todavía no.
no. Me salvaste la vida. Todavía no. No lo habría logrado sin tu ayuda. Papi, eso que están haciendo con los drones es una chimba. Los efectos de... Es una chimba. Yo pillé uno también con un esqueleto. Esqueleto caminando en el aire. Se ve brutal. ¡No! Todo está desconectado. Se le regó el agua encima de los auriculares. Bueno, pero lo bueno es que están desconectados. Y toca secarlos, papi. Con arroz. Bien juiciosito. ¿Y con qué lo regó? ¿Con el codo? Puto codo de mierda. Todavía no. Todavía no. ¡Ah!
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. No puedo cargar más. Es que papi le va a tocar abrirlo. Le va a tocar hacer un mantenimiento completo. Aún tienen utilidad. Es raro tener algo tan bueno.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Necesito más tiempo. Tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no.
puedo hacer eso aquí. Está hecho. Siempre regresan por más.
Evolucionando, ya que se puede tapar a los 10 días, 15 días, 20 días, 3 días, 3 meses, un año. La idea es que no se vuelva a tapar. Porque cuando le vuelva a tapar, ahí sí toca otra vez operar. Ahí sí toca operarlo, pero no es lo mismo. Si no, quitarle el pipí, ponerle vagina. No, casi. Más bien, de cambiarle el género. Que ya le quitaban las huevas. Ya lo que diría es quitarle el pipí y ponerle vaginista. Le ponen la uretra un poco más grande. Sí, ya comió bastante, que no se decide. El mono no lo es como arriba, como es el mono que ha comido menos. Yo voy a tapar. Que no le echa un ratico ahí metido. Mira, me siento que. No, no es el flip-flop. Esto no hay cosas que o sea, que se por ahí están. Tiene esto de aquí. Pito. La pito de un ojo. No sé, es un gato. Yo sí vi que le entró. Sí. Pues yo vi a usted cuando vino aquí, comió agua. Ah, sí. Los que están adentro. Sí, es verdad. Yo no sentí que le callaran el otro auricular, ¿o sí? No, no, o sea, ahí usted es un bucle, ¿sabes? No, no, no,
Dale, compadre. Necesito tiempo para eso. Yo voy a ver. ¿Qué te está tomando? ¡Ya! ¡Pita! Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Ale, hace la agüita. Pero ya la vació. Yo siempre vacío esa agua que se acumula ahí. Necesito tiempo para preparar eso. Gracias.
Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Todavía no. Necesito más tiempo. Tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Se estuvieron alimentando con... Y
Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. ¡Cuánto poder! Todavía no. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para preparar eso. Tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Es raro tener algo tan bueno. Está hecho como para un rey. Úsalo bien. Vuelve si necesitas la forja. ¿Cuándo va a ser la prueba definitiva? Va a esperar un ratico. Voy a esperar un ratico, no sé. Un poquito de secadorcito. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Las piedras están manchadas con magia residual. Las secuelas de una explosión arcana. Todavía no. Necesito más tiempo. Chido. ¡Fieles hijos de Akarat! Por demasiado tiempo, la vil sacerdotisa Hadar y sus demonios han quemado nuestros cultivos, arrasado nuestros hogares, crucificado a nuestros seres queridos. No sirven a Akarat, sino al mismísimo Señor del Odio. ¡No más!
al primer amanecer de la luna nueva. ¡Únanse a nosotros en las puertas de la ciudadela! ¡Desterraremos esta maldad! ¡Juntos! ¡Y viviremos otra vez en la luz! Un recuerdo. ¡Atravesaron nuestras murallas! ¡Esto es una locura! ¡No sobreviviremos! ¡Nos sacrificaremos antes que nuestro hogar! Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito más tiempo. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Se acabó. Esa temporada me puedo convertir en un vampiro. Prácticamente puedes conseguir el personaje en un vampiro. Vea, me modificó el dash. Vea. Y hace daño el dash. Que el dash siempre meterá un saltico. Sí, como que me intento convertir en un vampiro porque tengo la sangre, pero a la vez no. Entonces está peleando juntamente y al final sale como un ser humano con habilidades de vampiro sin ser vampiro. ¿Sí puedo entender? O sea, como que es como el trama de esta temporada. Necesito más tiempo. No puedo hacer eso aquí. No mientras esté en el poblado.
Déjelo ahí ya organizando ese caldo. Cuando venga con el gato ya lo... lo prueba. No sé cuánto debería dejarlo. No puedo hacer eso aquí. ¿Qué es esto? Oh.
No puedo hacer eso aquí. No mientras esté en el poblado. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Está cerrado. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Salvaste la vida. Necesito tiempo para preparar eso.
También te su cepillo. Sí, esos son mis cepillos para cepillarme el repuesto que tengo, démelos ahí. No, porque no lo estoy usando, yo lo limpio cuando lo voy a usar. Tengo que conseguir una cajita para guardar eso y los desodorantes y las cosas. Que yo no tengo donde guardar eso, entonces. Tengo que mirar si consigo un lugar donde guardar. Ya me sirvió Mita. Necesito tiempo para preparar eso. O sea, le gusta más el ordinario que el nuevo. Sí, el nuevo. Está más el nuevo. Sí, pero ya no le puede servir hasta la noche. Ya que yo vaya sabiendo cuál es de cada el plato de cada uno, que se respeten el plato. Mita, que este gato es muy grande. Yo porque no me había fijado en otros gatos, pero yo para mí que era como que todos los gatos eran así. Antes el mono también es como digamos grandecito, no es grande como el negro, pero está como ahí juntico. Y Clio también es grande. Entonces yo empecé a ver todo gatico de allá y yo porque con esas coitas que los gatos son así de chiquitos. Cuando todo el mundo empieza a decir, ¿qué hijo de madre tan grande? Cuando salía ese guacal, esa bestia de tigre. Es que yo lo veía, yo pensaba que son una raza chiquita. La de Kitty y la blanquita, ellos son razas chiquitas. No, me parecen nomás de chiquitico esos gatos. Es Kitty, pero igual. A mí siempre me ha parecido como que gatos muy pequeños. A veces me parecía que el estándar era el mono. Yo veía el mono. El mono y más o menos el estándar. Es que el estándar y el tamaño de lo que haga casi se nos va a tratar. No, tampoco. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito más tiempo. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. No puedo hacer eso aquí.
tenías vape. ¿Qué? Creo que te tenía más piecitas del vape. Sí, pero son de este. Y son de esta parte de aquí. El tornillo que va aquí, que sujeta esta parte con esta. Se reventó esa partecita y eso forma una bolita. Eso de ahí. No le he botado para cuando me den ganas de armarlo alguna vez. No puedo hacer eso aquí. Es simple. Si compras armaduras, vivirás más.
No puedo hacer eso aquí. ¡Ayuda! ¡Por favor! Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Necesito tiempo para preparar eso. Gracias, amigo. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso. Thank you.
Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para eso. Todavía no. Todavía no. Hermanos y hermanas del Trino, están llamados a ser testigos de la revelación de una nueva arma en nuestra lucha por Santuario. En una hazaña de pericia nigromántica, nuestros miembros han confeccionado a un temible guerrero, esculpido a partir de los cuerpos de leyendas caídas. La catedral se enorgullece de su ángel. Ahora tenemos un contendiente. Dormirá hasta que lo necesitemos. En la próxima luna de sangre, reúnanse en el altar y despiértenlo junto a nosotros. Necesito tiempo para preparar eso. Esperando que enfríe un poquito. Necesito tiempo para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Todavía no. Necesito tiempo para preparar eso.
Necesito más tiempo. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Bueno, bájalas hasta aquí, voy a almorzar. Luego hablamos la noche. Si Zoom.